Bienvenidos estimados estudiantes de este diplomado de auditoría jurídica. Ya nos encontramos en el cuarto video de este módulo tercero de procedimientos y técnicas de auditoría de legalidad. En el primer y segundo video hemos repasado una normativa específica de la auditoría y entendido el concepto de legalidad. Ya en el tercer video hemos ingresado a la etapa de planificación y ahora vamos a analizar la etapa de ejecución de la auditoría de legalidad. Ya en ingresando en materia de la ejecución de cualquier auditoría podemos identificar las siguientes subfases en esta ejecución. La primera es la de recolección de la información que también hemos referido en la fase previa o la fase preliminar de la programación de la auditoría. Posteriormente a la recolección de información vamos a ingresar en una fase de realización y control de la auditoría propiamente dicha. En esta se ingresan en los análisis contextuales referidos a la situación de la unidad jurídica eh, demandada, la demandante, los registros o hechos específicos en los cuales hemos establecido ya en el objetivo, en los alcances y todos y los conceptos contenidos en la planificación. También vamos a realizar el análisis legal específico que corresponde a esta auditoría. También vamos a ingresar a un análisis formal referida a la organización de la entidad respecto a componentes específicos de los objetivos y los alcances trazados. También vamos a realizar el análisis documental, ya sea de los procesos, de los archivos que tengamos que auditar, de las actuaciones procesales, entre otras. Y finalmente en esta fase de ejecución vamos a ingresar a la interpretación bajo una metodología específica que ustedes analizarán en el último módulo de este diplomado. Sin embargo, vamos a ahondar en esta fase de ejecución a través de los papeles de, de trabajo. En esta parte... Toda auditoría se compone de legajos de papeles de trabajo. Entre ellos podemos encontrar los legajos permanentes, referida a toda aquella información de aplicación continua por el auditor y que sirve de consulta permanente y que debe ser actualizada en todo el proceso de auditoría. Básicamente la documentación o la información que se contiene en este legajo se refiere a la legislación, a los contratos y convenios de la entidad o empresa, así como a la propiedad de los inmuebles y vehículos, entre otros componentes importantes y de permanente consulta. En los legajos corrientes vamos a identificar la información y documentación obtenida y o preparada por el auditor durante la ejecución. Y más adelante vamos a desarrollar en específico estos papeles de trabajo que pueden ser elaborados previamente o en el transcurso de la ejecución o finalmente sufrir de modificaciones de acuerdo al avance de la auditoría. Finalmente tenemos un legajo resumen que incluye la información relacionada con la fase final o conclusiva de esta auditoría para la emisión del informe entre ellos vamos a encontrar los puntos pendientes para concluir nuestro trabajo de auditoría, así como ya una vez realizada la aclaración y en su caso haber emitido un informe complementario, se va a tener este legajo de un informe final ya en este legajo resumen, además de las actas finales y un pequeño resumen de el tiempo transcurrido en la auditoría. Y el presupuesto ejecutado. Esto nos va a servir para planificar futuras auditorías que vayamos a realizar. Ya en los instrumentos de la auditoría de legalidad. Cabe señalar previamente que todos los procedimientos, las técnicas, los instrumentos como los papeles de trabajo son aplicables a cualquier tipo de auditoría. Sin embargo, para nuestro trabajo específico deberemos adecuar estos papeles de trabajo a nuestros objetivos, al alcance y a los resultados que pretendemos lograr en nuestra auditoría y que estarán plasmados en nuestro plan de trabajo o nuestro memorándum de planificación. Cuando hablamos de papeles de trabajo, estos se constituyen en la principal herramienta del auditor. Estos registros que realiza el auditor se refieren a los procedimientos que vamos a aplicar, en específico las técnicas aplicadas en soporte físico o magnético que vayamos a implementar en nuestra auditoría. Estos papeles de trabajo contienen la información obtenida durante nuestro trabajo, también reflejan las pruebas realizadas y las conclusiones a las cuales vamos a llegar. Este papel de trabajo es el soporte principal del trabajo de auditoría y persigue los siguientes objetivos en nuestro desarrollo. Proporcionan evidencia suficiente y pertinente sobre el trabajo realizado y las conclusiones obtenidas durante el desarrollo del examen. Permiten que los auditores adopten un enfoque uniforme y disciplinario en la ejecución de su trabajo. Permiten la supervisión sobre una base sistemática y sirve como evidencia de dicha supervisión. Documenta aquella información que pueda ser utilizada en exámenes futuros. Sirve como elemento de juicio para evaluar el desempeño técnico del propio auditor. Registra de manera ordenada, sistemática y detallada los procedimientos y actividades realizadas por el auditor. Documenta el trabajo efectuado por, para futuras consultas y referencias. Facilita la planeación, ejecución, supervisión y revisión del trabajo de auditoría. Minimiza esfuerzos en auditorías posteriores, sirven de soporte principal del informe o dictamen e identifica hechos concretos como aquella fuente de información que recabamos y las respectivas observaciones. Dentro de las características de los papeles de trabajo, podemos identificar que estos sirven de apoyo a la ejecución y supervisión del trabajo, facilitan la revisión facilitan la revisión y análisis del trabajo, identifican circunstancias extraordinarias o irregulares, proporcionan evidencias suficientes y pertinentes, no requieren de información verbal complementaria, su uso es posterior en caso de las entidades de control y permite reconstruir la prueba de nuestro trabajo de auditoría. Cuando hablamos de los papeles de trabajo, podemos identificar dos clasificaciones de forma genérica. La primera, por el uso que se le da. Puede ser que nuestros papeles de trabajo tengan un uso continuo en la realización de la auditoría o, en su caso, tengan un uso temporal a determinados actos dentro de la programación de nuestra auditoría. La segunda clasificación por el contenido se refiere a que estos papeles de trabajo pueden estar reflejados en hojas de trabajo o cédulas sumarias o cédulas descriptivas o analíticas. Se recomienda que estos papeles de trabajo identifiquen a la entidad o entidad que realiza la auditoría, el nombre de la auditoría y estar fechados y firmados. También su redacción debe ser concisa, precisa y clara para obtener los resultados perseguidos por nuestra auditoría. Los documentos trabajados deben ser pertinentes, legibles, estar limpios y ordenados y tener espacio suficiente para la información que vamos a recabar a través de datos, notas y comentarios. Ya cuando ingresamos a los instrumentos propios de la auditoría de legalidad, es necesario identificar que el auditor debe realizar, planificarlos o elaborarlos de manera previa en la planificación de la auditoría o en su caso dentro de la ejecución de la auditoría. En casos específicos donde sean campos nuevos o requieran la adecuación de instrumentos, el auditor deberá, deberá trabajarlos previamente. En este caso vamos a aplicar formularios en base a las técnicas que hemos desarrollado y estos pueden ser de observación, de estudio, de análisis, de revisión y de evaluación. Entre ellos, comúnmente utilizamos las entrevistas, los cuestionarios, las pruebas técnicas, las de control de calidad, entre otras. Ya en pantalla ustedes pueden apreciar ciertos modelos de papeles de trabajo que identifican contextos específicos que el auditor debe desarrollar. Cuando hablamos de la estructura y el contenido de estos papeles de trabajo, vamos a identificar que estos necesitan establecer los siguientes contenidos el nombre de la entidad o la empresa a la cual se audita, el nombre de la unidad de auditoría interna o el auditor o finalmente la firma auditora que realiza la auditoría, la identificación y el nombre específico de la auditoría que se desarrolla y el área sujeta a auditoría. Identificación del papel de trabajo, ya sea con índices, con cuestionarios, cédulas y resúmenes de trabajo que se estén realizando. La fecha de corte del relevamiento de la información. La fecha de ejecución o de implementación del papel de trabajo. Las anotaciones sobre información relevante. La obtención de la fuente de la información que plasmamos en el papel de trabajo las marcas o claves que se utilizan en auditoría y además debe establecerse con propiedad las observaciones o notas explicativas o reportes de posibles irregularidades que se identifiquen en el desarrollo de la auditoría de legalidad. También pueden contener conclusiones y recomendaciones y finalmente deberá estar la firma y nombre del auditor que realiza este trabajo de relevamiento de información y de aquel supervisor de la auditoría. Ya en las técnicas de referenciación o correferenciación que son empleadas comúnmente en la auditoría que sirven de apoyo para la, el orden de nuestros papeles de trabajo, utilizamos el método de referenciación que es que es implementado para identificar cada uno de los papeles de trabajo mediante el uso de índices. Esta referenciación nos ayuda a mantener un orden lógico y racional en el trabajo y ayuda a las labores de supervisión. La correferenciación es un, la aplicación del sistema de referenciación cruzada. En pantalla, ustedes pueden ver modelos de referenciación. En la primera, referida a la alfabética, donde usamos letras mayúsculas ya sean simples o dobles, la referenciación también puede ser numérica o alfanumérica. Ya en la aplicación de marcas o tildes de la auditoría, se utilizan señales o signos convencionales utilizados por el auditor que señalan la aplicación de una técnica o procedimiento de auditoría. También se utilizan para resaltar algún aspecto o hecho específico dentro del relevamiento de información. En pantalla tienen modelos de estas señas o marcas utilizadas convencionalmente en auditorías financieras u operativas u otras gubernamentales que se realicen. Finalmente, ya... Habiendo realizado nuestros papeles de trabajo y obtenido toda la documentación final, incluso habiendo emitido nuestro informe final, podemos armar físicamente nuestros antecedentes, así como los anexos y evidencias de forma ordenada. Desde la carátula hasta el último punto que debemos abordar y adjuntar en nuestro informe de auditoría. Respecto a la propiedad y custodia, se debe tener presente que los papeles de trabajo quedan a cargo o responsabilidad de la entidad que realiza la auditoría. En caso específico de que se trate de una unidad de auditoría interna, quedará bajo custodia de esta. Si se trata de una firma de auditoría autónoma, externa, los papeles de trabajo y antecedentes quedarán bajo propiedad y custodia de esta. Muchas gracias.